En muchos de los casos más complejos, usted ve acusaciones de 200, 300 páginas, los grandes casos. Casos incluso importantes de 82 acusaciones. El de Donald Trump, por ejemplo, 36 cargos y eran 14 páginas. Usted no pasa, en acusaciones medianas en los Estados Unidos, es sorprendente que usted ve 3, 4, 5, 8, 10 páginas. Bien, señores, continuamos aquí con nuestro programa La Mirada. Gracias a ustedes por mantener el honor de su sintonía. Como le había anunciado mi compañera Lizeth Selman, tenemos ya en el estudio al destacado y reconocido abogado dominicano don Carlos Salcedo, uno de los juristas más reconocidos de nuestro país, con quien vamos a analizar este tema que Lizeth había estado comentando sobre todos estos casos que están pendientes. Hoy, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Subero Issa, dice que ninguno de estos casos de corrupción que han sido presentados en los últimos años por parte del Ministerio Público tendrán sentencia definitiva, por lo menos durante los próximos 4 años. Eso es como para reflexionar. Y sus declaraciones, obviamente, siguen minando la confianza de la gente en una aplicación de justicia que sea oportuna, certera y clara. Por eso a veces la gente siente que son golpes de efecto para fines de impacto en los medios de comunicación. Porque es verdad que cuando uno hace un repaso de los casos, sobre todo los más sonoros, no solamente de los casos de corrupción a los que nombraron como nombres de los animales del mar y operación no sé qué y lo otro, está lo de los... ¿Tú te acuerdas los terrenos en los tres brazos? Claro. Nadie sabe en qué paró eso. Algunos de los imputados que les dan una libertad bajo fianza, bueno, pero ¿en qué termina ese caso? Y también otros casos que no necesariamente sean de corrupción. Por ejemplo, el caso de la ingeniera que fue asesinada en Boca Chica. ¿Recuerdas? Por ejemplo, ciertamente. O sea, hay casos que estremecen. Nunca se volvió a saber absolutamente nada. Hay casos nada. Que estremecen a la sociedad dominicana, salen mucho en los medios de comunicación y después la gente se olvida de ellos. Ciertamente. ¿Recuerda, por ejemplo, lo de Quirinito? Dios que mío. Que se desapareció, sí, que Quirinito, no. Pero es que aquí una noticia va desplazando a la otra. Así pero es. En esos casos judiciales se van acumulando y hasta que la gente no hace una parada para tratar de evocar, no se da cuenta de cuántos son sin conclusión. Doctor Carlos Salcedo, ¿cómo hacer una evaluación de todos estos casos que van en desarrollo? Mira, lo primero es que tengo que decir lo que dijo don Milton Ray Guevara, respetado y querido amigo, expresidente del Tribunal Constitucional, quizás es producto de su pleno conocimiento del sistema de justicia en la República Dominicana. Recuérdense que don Milton fue el primer director ejecutivo de Finjus. Ciertamente. Una institución que ha luchado tanto por la institucionalidad y el sistema de justicia en la República Dominicana, su reforma. Y por lo tanto es una persona que ha estado ligada precisamente a las grandes reformas, a los llamados de atención para que el sistema de justicia responda en garantía y eficiencia a lo que la Constitución manda. Y hemos visto cómo estos procesos responde mucho a lo que yo en algún momento habré escrito y dicho, replicando lo que dijo Francesco Carnelutti, un jurista italiano notabilísimo, que la justicia penal está llena de horrores y la justicia procesal penal está llena de errores. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros podemos ver término en muchos de los casos porque quizás el problema ha sido la promulgación que se ve y que don Milton anuncia y que tú también, Víctor, de alguna manera dices, la promulgación es producto de, primero, la calidad de los casos o la magnitud de los casos, pero al mismo tiempo el manejo jamás torpe del Ministerio Público, porque tenemos un Ministerio Público bastante formado. Habrá excepciones, como en todo, ¿verdad? Hay abogados buenos, abogados claro. malos, hay jueces buenos, hay jueces malos. Por supuesto. Pero, en general, el Ministerio Público que está persiguiendo casos de corrupción es un Ministerio Público muy capaz. Sin embargo, yo siempre pongo el ejemplo que cuando yo fui a diferentes países viendo los sistemas de justicia funcionando para traer a la República Dominicana lo que fue la reforma procesal penal que acompañamos junto con tantos, veíamos casos norteamericanos, por ejemplo. Usted ve una
acusación del Ministerio Público en los Estados Unidos, en los pocos casos que se presentan a juicio, porque la mayoría de los casos se llegan a acuerdos preliminares, el plea bargaining famoso, en muchos de los casos más complejos, usted ve acusaciones de 200, 300 páginas, los grandes casos. Casos incluso importantes de 82 acusaciones. El de Donald Trump, por ejemplo, 36 cargos y eran 14 páginas. Usted no pasa, en acusaciones medianas en los Estados Unidos, es sorprendente que usted ve 3, 4, 5, 8, 10 páginas. ¿Qué les quiero decir? Que muchas veces, en la forma en que se construyen los casos, es una forma atiborrada, excesiva, repetitiva, y los ministerios públicos han recibido entrenamiento en ese orden. Así es. Lo que pasa, bueno, es, don Carlos, existe una escuela. Sí, pero mire qué interesante ese punto. Pareciera como si en la solicitud de medida de coerción se anexara las conclusiones de toda la fase de investigación preliminar. Precisamente se quiere hacer, lógicamente, una medida de coerción, una solicitud de medida de coerción tiene que ser lo potentemente suficiente para lograr la medida deseada. Si se quiere hacer prisión preventiva, hay que denotar, para sustentarla, sustentar el caso en base a las circunstancias y hechos que indican que esa persona o esas personas están vinculadas a un hecho gravemente comprometido. Eso es correcto. Ahora, hay que demostrar otros elementos. Pero el usted sumar, y yo pongo ejemplos que conozco y en los que he participado hace años. En un caso que fue muy famoso, y lo voy a mencionar, en el caso Van Inter, yo voy a revelar algo. Nosotros teníamos alrededor de 103 implicados. 113. ¿Y qué hicimos nosotros? Porque teníamos que poner en práctica lo que sabíamos. Elegir los casos más relevantes y al mismo tiempo, de las más de 80.000 pruebas, elegimos ¿cuántas? Una cantidad que no pasa del 10% de la totalidad. ¿Para qué? Para ser efectivos en el proceso, independientemente de que el proceso, evidentemente, era grande, sí, entero, sí, ¿verdad? Pero creo que hay primero un error en la concepción de lo que debe contener una acusación. Usted dirá, bueno, es la primera vez que se persigue de manera relevante a personas que estaban ligados al presidente de la República, que eran funcionarios públicos de altísimo nivel, etcétera, etcétera, un ex procurador. Tenemos que darle, como dicen popularmente, en la madre. Tenemos que demostrar que hay pruebas a borbotones porque es la primera vez. Quizás ese fue un elemento que obró en cada uno de los casos. Pero que se haga de manera reiterada, repetitiva, para que se ponga en riesgo a los 4 años que es que deben durar los procesos penales, se ponga en riesgo el caso para que la extinción le sobrevenga, evidentemente que se trata de un error estratégico en la construcción del caso. Y yo creo que muchos de los casos se pueden caer. Sin embargo, el Ministerio Público se ha asegurado en casos como estos de llegar a acuerdos preliminares con muchos imputados, lo que ha garantizado de alguna manera algún nivel de eficiencia. Pero eso no va a borrar eso el hecho de que... Eso es a cambio de información. ¿Cómo? Eso es a cambio de información. Sí, la delación premiada. Exacto. Sí, pero bueno, yo he criticado duramente, no duramente, sino lo he criticado con todo el respeto de lo que el Ministerio Público y el sistema de justicia ha hecho, que esos acuerdos rompen con lo que establece la norma procesal penal. Porque para que usted llegue a un acuerdo de desistimiento de acciones contra un imputado, los hechos de los cuales se desisten tienen que ser inferiores, superiormente, a los aquellos que se persigue. Y en los casos en los que se ha desistido la persecución, son personas ligadas al concierto fraudulento, según lo que dice el Ministerio Público, y en algunos casos de manera mayor, relevante. Y en algunos casos con señal. Mayor responsabilidad que el imputado que termina finalmente siendo enjuiciado. Se Entonces eso señal. Tiene consecuencias procesales que ustedes verán con el buen ejercicio de los abogados que estén en el medio y al mismo tiempo de los tribunales superiores que conozcan de estas decisiones. Miren lo que pasó en el caso de Brecht. Cuánta espectacularidad alrededor del caso. Uh-huh. Y sin embargo, ¿y qué pasó? Lo anunciamos nosotros desde el día uno. Uh-huh. Que iba a ocurrir exactamente lo que ocurrió. La propia doctora Miriam Germán Brito, hoy Procuradora General de la República, a la sazón jueza de la Suprema Corte de Justicia, se pronunció en un voto disidente también sobre ese sí, tema. Sí, en ocasión de del recurso de apelación de la medida de coerción. Claro, dijo claramente que con esas pruebas que estaban ahí, que eran dubitativas todas, no se podía llegar a ninguna parte. Doctor, una pregunta. ¿Es una percepción errada
de la mayoría de la sociedad? ¿O es cierto ese comentario de que cuando fulano se roba un pollo, fulano se roba una batería, fulano se roba 20 pesos, se roba un poterrón de un colmado, a ese lo trancan, lo enjuician, sale de manera express la sentencia y lo condenan rápido y los grandes casos son a pasito lento? Mira, yo he estudiado bastante el sistema de justicia por lo que he hecho. He trabajado, como ustedes conocen, la reforma procesal penal, sí, muchos temas de reformas importantes del país, en los que he estado acompañado, he acompañado a mucha gente de muchísima valía en el país. Y yo puedo decir que hay, en general, diríamos, una realidad que se condice con lo que tú estás diciendo. El sistema de justicia está llena de pobres, está llena de personas que no tienen recursos, que habría que ver cuáles son las causas de esa delincuencia. Es decir, hay un librito pequeño que se llama Las cárceles de la miseria, de Lloyd Wacant, famosísimo el libro, que invito a los que nos están viendo que manejan el derecho. La cárcel de las miserias. Las cárceles de las miserias. En plural, las cárceles, las cárceles de las miserias. De Lloyd Wacant. Y este señor hace desnuda la realidad de los que integran el sistema de justicia en el caso de los Estados Unidos. Eso llora delante de la presencia de Dios. ¿Quiénes están? Son contados los criminales, todos los delincuentes de cuello blanco, lo de alta valía social, sí, lo de alta valía económica. Y por lo tanto, eso en realidad se condice, reitero, con lo que la población dice. Sin embargo, estos casos tienen un gran mensaje aleccionador, incluso que respaldo, de que el crimen no tiene ni nombre ni apellido, ni alcurnia o no alcurnia, ni riqueza ni pobreza. Lo tiene a todos iguales. En el principio de justicia, pero en la práctica no se ve así. De todas maneras lo vamos a ampliar, pero queremos darle oportunidad a la gente a que nos dé su mirada y tenemos una llamada telefónica. Buenas noches, su nombre y de dónde nos llama. Buenas noches, Jaime Tomás Martínez, de la provincia de Puerto Plata. Jaime. Buenas noches, novia del Atlántico. Adelante. Sí, sí, un placer cuando escucho al doctor de hablar de esos temas. Yo quiero comentarle algo al doctor. Nosotros tengamos un caso hace un año, hace 3 años en Puerto Plata. Un hermano mío, un señor lo amenazó a matarlo y justamente nosotros tengamos toda la evidencia, apareció todo en su finca. ¿Qué pasa? Como el doctor es muy penalista, lo estoy escuchando, nosotros tengamos desde abril un decreto de Jenny Berenice. En el momento que el caso pasó, el fiscal mandó un expediente para someter al sospechoso, a someterlo a la cárcel, pero el titular fiscal de Puerto Plata, Kelvin Nunca, cuando el imputado vino a llegar al tribunal, metió un habeas corpus. ¿Me entiendo lo que le quiero explicar? No llegó. Depositaron un habeas corpus. Nosotros, como el doctor sabe mucho, por este medio le hagamos un llamado a Miriam Brito, porque un caso como este, a mi hermano le mucha la cabeza, los pies. Pero oiga, no termina ahí. Cuando ahí mismo imputado le encontraron un revólver ilegal, una escopeta, la prueba de mi hermano, le hice un vía llamada en su fin. Y yo me pregunto. Escúcheme. Discúlpeme, pero ya usted le está haciendo una consulta de su caso privado al doctor Carlos Salcedo. Usted ve. Lo que pasa es que no podemos utilizar el medio para lo que es un caso en particular. Usted, estamos analizando una problemática social. Gracias por su llamada, pero el departamento de producción le va a dar los teléfonos de la oficina del doctor Carlos Salcedo para que usted pueda consultarle y coordinar con él ya ese caso en particular de su hermano. Me disculpa, pero es para aprovechar el tiempo, doctor. Muchas gracias. Hay un tema ahora en el tapete que ha sido muy cuestionado por el exdiputado y abogado también, Pelegrín Castillo, con el tema del acuerdo de las aguas territoriales. Con relación a la limitación geográfica en aguas internacionales con el tema de Países Bajos. ¿Ha tenido usted la oportunidad de ver estos debates entre el canciller Roberto Álvarez, que ha explicado que esto viene del gobierno pasado, que se han hecho acuerdos, que trabajó, fue una comisión de alto nivel, y los cuestionamientos que han hecho algunos legisladores de la Fuerza del Pueblo y el exdiputado Pelegrín Castillo? Y que de hecho, perdón, el canciller explicaba en esa exposición tan amplia y exhaustiva que hizo, incluso gráficamente, que al final el país resulta ganancioso. Miren,
Sí, yo he visto la discusión. Tengo niveles de acercamiento no profundos, pero sí los necesarios para poder opinar. La República Dominicana ha vivido la incertidumbre por mucho tiempo en cuanto a la delimitación de su frontera marítima. Nosotros no tenemos definida nuestra frontera marítima con Haití. Yo no sé si el pueblo lo sabe. No tenemos definida en los territorios de ultramar, en el caso del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, no lo tenemos. Estados Unidos, en el caso de Puerto Rico, también nos pasa lo mismo. Y nos pasaba lo mismo en el caso del Reino de Holanda. De los Países Bajos. Es de los Países Bajos. La gente además lo conoce como Holanda. Sí, por el caso de Aruba y el caso del Caribe holandés. Holandés. ¿Y qué resulta? Bueno, en el año 78 nosotros hicimos un acuerdo con Colombia, ya está delimitada la frontera conforme a la normativa internacional, a la legislación internacional o al derecho internacional propiamente dicho, y luego lo hicimos con Venezuela en el año 79. Nos quedan los demás, estos países que dije. El país quisiera vivir en la incertidumbre y luego no cumplir con la regla de vecindad. O quisiéramos vivir en la incertidumbre y en el riesgo de lo que significa que no se sabe hasta dónde yo puedo explotar los yacimientos o las riquezas marítimas que tiene la República Dominicana. Lo que ha hecho la República Dominicana desde el año 2018 es, por mandato de un decreto presidencial en cumplimiento de la normativa internacional de la Constitución en el artículo 9.2, en este caso particular, de la Constitución, reitero, dar cumplimiento a lo que establece la norma. Claro. Y Danilo Medina en el año 18 dijo, vamos a convocar a varias instituciones, 5 instituciones, presididas por el canciller de la República Dominicana, la Cancillería, el Ministerio de Defensa, la Armada Dominicana, el consultor jurídico de la República Dominicana, del Poder Ejecutivo, y al mismo tiempo también ANAMAR, que es la institución que tiene que ver precisamente con el manejo de todo esto. Esas instituciones conforman la Comisión Nacional para la Delimitación Marítima de la República Dominicana. ¿Y qué ha hecho de manera unánime? Decidir que hay que llegar a un acuerdo con aquellos que no tenemos acuerdos. Que es lo propio, ¿no? ¿Para qué? Para la tranquilidad de cada país. Y resulta que se ha vendido la idea de nuestros amigos, que los he escuchado, quizá no por desconocimiento, sino por asuntos que nosotros aquí no tenemos el tiempo de dilucidar. Asuntos que a veces son de naturaleza política y de otros, con otros objetivos que, bueno, los respetamos, pero no los compartimos. Se ha estado diciendo mentirosamente, eso es falso, que la República Dominicana perdió territorio o que tiene en riesgo territorio marítimo. Claro, lo que usted dijo en su artículo, que están falseando datos. Están falseando datos. Nosotros ganamos 11 millas náuticas. Eso está probado. Y se determinó esa frontera conforme a la equidad. Correcto. Establecida precisamente por CONVEMAR, que es la Convención Internacional, la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos del Mar. Por lo tanto, en este caso particular, yo lo que creo que hay que llamar a la cordura. A veces el patriotismo, dicho por algunos, es patriotismo para ellos, pero no para los demás. El patriotismo es la defensa que ha hecho la República Dominicana de los intereses, claro, del país. Claro. Desde Danilo Medina hasta este gobierno, que lo ha hecho debidamente conforme a la normativa internacional, de lo cual no hay duda alguna. Ustedes dirán, bueno, pero es que hay leyes internacionales, hay afectaciones, ¿de qué manera se puede determinar cuando hay dudas que el territorio no es mío, es tuyo? Hay normativa internacional para determinar qué hay que hacer. Si hay alguna duda, simplemente las partes tienen que ponerse de acuerdo y para eso está la Corte Internacional de Justicia y está el Tribunal Internacional de Derechos del Mar, que determinan ahí exactamente cuáles son los derechos, hasta dónde llegan los míos de República Dominicana y hasta dónde llegan los del Reino de los Países Bajos. Don Carlos, usted sabe que usted es abogado, pero usted es un abogado de amplios conocimientos, constitucionalista, penalista, del procesal penal. Entonces hay que aprovecharlo por diferentes aristas y el tiempo no nos da para poder sacarle... Pero no te voy a cobrar consulta. El tiempo no nos da para sacarle todo el jugo que quisiéramos, sí. Pero brevemente, no lo podemos dejar ir sin este punto. El tema de la protección de los datos personales y lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia sobre este asunto y el Colegio de Periodistas, también algunos abogados se han expresado. ¿Cuál es su opinión, su mirada sobre este tema? Un error de la Suprema Corte de Justicia, que tendrá que necesariamente
volver sobre su decisión y revocar ese reglamento de protección de datos del Poder Judicial. Cuando usted acude a un sistema de justicia, que es la excepción, ¿cuántos ciudadanos en la República Dominicana versus la población dominicana está incursa en un proceso judicial? Imagino que es la minoría, ¿no? La minoría. Claro. Las leyes no se hacen para proteger las minorías solamente, se hacen para todas las mayorías, pero las reglas se construyen sobre la mayoría, lo que ocurre en general. La Constitución lo que establece claramente es la protección del derecho a la intimidad. Ahora, establece claramente también que cuando esté en juego un dato personal mío, porque en este caso particular no se corresponde con la verdad o con la corrección, yo tengo el derecho de acceder a esa información para que sea corregida, rectificada, enmendada, suspendida o cancelada. La Constitución me da el derecho de la habeas data para que eso ocurra. Cualquier ciudadano no tiene que estar incurso en un proceso, no tiene que estar en medio de un proceso judicial. Si llega el proceso judicial, se establece claramente en la Constitución de la República que esos datos no deben ser publicados hasta que no haya apertura a un juicio. ¿Qué significa eso? Que toda vez que hay un proceso judicial y se haya enviado a juicio, esos datos deben ser necesariamente publicados. ¿Dónde? En la página web de la Suprema, en el boletín judicial y donde proceda. Porque yo le voy a decir una cosa a ustedes. ¿Cómo el ciudadano que tiene derecho a la publicidad del juicio? La publicidad del juicio no es para las partes. Es para todos los ciudadanos, para que en un sistema democrático puedan fiscalizar, ser veedores del sistema de justicia. Bueno, son públicos, orales y contradictorios. Claro. Pero ¿y los datos personales? Celular, dirección, número de cuenta. Un ejemplo. Si una persona tiene una litis con otra persona y se van a un juicio, y ponga usted que eso llegue hasta la Suprema Corte de Justicia, la sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada, se publica la sentencia, como usted dice, pero ¿es necesario que esa sentencia publique informaciones personales de las personas envueltas en el conflicto? Yo te lo voy a poner con otra pregunta. ¿Cómo yo puedo ejecutar una sentencia si no conozco los datos, en este caso, de su sistema económico, de toda tu información económica? Yo tengo una sentencia que te condena a ti a 10 millones de pesos de indemnización. ¿Cómo yo la ejecuto? Si no tengo los datos de tus cuentas, si no tengo los datos de tus bienes inmuebles, la sentencia da cuenta de los bienes que te pertenecen, que están en este caso atribuidos al proceso, que son los bienes a decomisar. ¿Cómo lo decomisa el Estado Dominicano? Por su nombre y apellido, por su designación catastral, por la cuenta que le corresponde. Pero es que no. ¿Cómo le ejecuta el particular, la víctima, si no tiene esos datos? Cuando yo le notifico al Banco de Reservas de la República Dominicana, para poner el Banco del Estado, la ejecución de una sentencia, yo tengo que notificarle nombres, apellidos, generales y todos los datos necesarios para identificar la persona adecuadamente, más el bien que en este caso voy a ejecutar. ¿De qué manera lo hacemos si la Suprema Corte de Justicia ahora va a segregar, a innominar o innominizar, como dice el reglamento y como dice la normativa internacional? Me llamó la atención. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo lo va a realizar el ciudadano? Pero además, ¿cómo yo voy a controlar? Y le pongo un ejemplo, y me perdona los apellidos. Hay apellidos sonoros en la República Dominicana. ¿Cómo yo puedo hacer la verificación ciudadana, la fiscalización, de que a Carlos Salcedo lo condenaron a 10 millones de pesos por el mismo delito que al otro lo descargaron, habiéndose probado exactamente lo mismo? ¿Cómo mide la sociedad la diferencia, la discriminación entre esas dos personas? Por el maltrato, la mala consideración o la mala aplicación del derecho por parte de los jueces, que establecieron una discriminación entre Carlos Salcedo y el otro ciudadano que simplemente lo dejaron fuera del sistema. Mira cómo eso nos lleva al tema también de la justicia sin fin, porque algunos casos duran toda la vida y otros son expeditos, tal vez lo de los de apellidos no sonoros, donde no hay tanta influencia. Yo creo personalmente que como la imagen y la comunicación es esencialmente percepción, que la población perciba que la justicia no es oportuna, que es selectiva, deja mucho para reflexionar y revisarnos para que realmente pueda cumplirse el principio de justicia y equidad para todo el mundo, porque, como usted decía, doctor, para los fines de la justicia todos somos exactamente iguales, claro. ¿Verdad?
Doctor Carlos Salcedo, le agradecemos mucho por su tiempo, por la oportunidad que nos permite de compartir y aprovechar de su experiencia y sus conocimientos para nutrir a nuestro público. Tal y como usted señala, yo creo que la justicia, como su expresión gráfica la presenta, tiene una venda en los ojos para que no se pueda ver ni distinguir a quién y ser justa en la justicia, porque muchas veces, como dijo Terencio, no todo lo legal es justo. Es así. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Gracias a ustedes. Me he sentido muy cómodo con ustedes. Qué bueno. Esperamos que pueda volver en algún otro momento. Cuando deseen aquí.